Este video originalmente lo subí cuando vi la película en cines, pero a YouTube se le ocurrió aplicarme la del copyright, así que lo había borrado, pero ahora lo resubo ya que vi la película varias veces más debido a su distribución digital. Por ahí agregaré un par de cositas, pero más que nada son chistes. La opinión de la reseña es la misma. Así que acuérdense que spoilers, vamos allá. Viendo hacia atrás mi video de Civil War, tal vez pude haber visto las cosas desde un punto de vista diferente para evaluarla, pero sigo manteniendo que es una película conformista. Ahora mismo se me ocurren maneras en que todo hubiera resultado mejor, pero no estamos aquí para discutir cómo la gente puede opinar que algo es completamente inmaduro, mientras que alguien más dice que es lo más maduro que ha visto en su vida. Venimos a hablar de una película que sabe lo que quiere, superhéroes enfundados en trajes negros salvando al mundo, y es lo que entrega. Bueno, más o menos. Ya muy por el final y... no hay por qué ser impacientes. X-Men Apocalipsis. ¿Saben qué deberían estar viendo en lugar de pinche X-Men Apocalipsis? Este también está medio feo. Esta serie. Ceñidos a la nostalgia, los X-Men son ese conejo blanco que me arrastraron hacia el mundillo de los cómics durante mi adolescencia, cosechando la semilla que Spider-Man y Batman habían plantado durante mi niñez. Lo más probable es que llegaron justo en el momento indicado. Quizás esa sea la razón por la que nunca me convencieron muchos de los aspectos de sus películas, desde los trajes negros sin ningún distintivo hasta el extraño criterio para el cast. No fue hasta que llegó X-Men First Class que por fin sentí que se estaba llevando a los personajes por un buen camino, con su cinematografía tan bien cuidada y su atención al detalle y desarrollo de personajes. Sé que X-Men 1 y 2 tienen grandes guiones, pero les falta algo de alma, ni qué decir de The Last Stand o Wolverine Orígenes. Pero hay algo muy especial en First Class. Con todo, pensé que sería un paréntesis, una especie de lapsus de genialidad, pero llegó Days of Future Past y la saga, aún con sus puntos flacos, que digo flacos, flaquísimos, se ganó mi corazón. Entonces se anunció X-Men Apocalypse. Ya la escena post-créditos de Days of Future Past había entregado el mensaje antes a los entendidos, y me llené de mame, pero llegaron las primeras fotos filtradas y Ivan Ooze hizo su aparición y ña. Decidí dejar al mundo girar y esperar las primeras críticas una vez la cinta estuviera en cines. Llegaron esas críticas bien polarizadas, que si la mejor película de X-Men o que si está para los perros, así que ni modo, a verla. Cosa que sí pensaba hacer, pero en Blu-ray o DVD, dentro de unos 3 meses, no en el cine y menos en 3D como acabé haciéndolo, por conveniencias de horarios más que otra cosa. Cuando dije que mejor deberías estar viendo Wolverine y los X-Men es porque a los Hombres X les ha ido muy bien en las series animadas, desde el olvidado Pride of the X-Men, pasando por X-Men The Animated Series hasta Wolverine y los X-Men. Y sí, está la serie de anime por Madhouse, que visualmente es alucinante, pero que es lenta y sosa como ella sola. Menciono esto porque en México mucha gente tiene como primer contacto con el equipo de mutantes de la serie animada X-Men, The Animated Series, y sus aventuras noventeras, y es que los 80s y 90s son el cenit de los X-Men. Años en que en los cómics brillaban por todo lo alto, de donde la mayoría de su mitología se forjó y con ella la base para el resto de adaptaciones. Es precisamente de esta época donde surge la saga de la cual se toma mayor inspiración esta película, pero como siempre haciendo lo que se le antoja en lugar de adaptar. Dictemos las reglas del juego. Teniendo en cuenta que las películas de X-Men se caracterizan por reimaginar, no podemos quejarnos de cosas como "en el cómic no era así" o "en el cómic este personaje es mucho más profundo",
Lo más válido sería ver qué tan bien llevan a cabo el rol que se les está dando dentro de la película, ¿no? De lo contrario, habría que quejarse de muchas cosas desde la primera X-Men, y no veo a nadie rasgándose las ropas porque Hugh Jackman no es un mastodonte en a mí jorobado, o porque Ian McKellen estaba demasiado decrépito y flacucho. Bueno, yo sí me quejaba, pero ya me acostumbré. ¡Todo lo que construyeron caerá! ¡Y de las cenizas de su mundo levantaremos uno mejor! Con esto en mente, me encanta el trabajo tanto actoral como de escritura que se ha tenido con los personajes recurrentes de esta nueva trilogía de precuelas, por así llamarlas, de X-Men. James McAvoy como Xavier, Nicholas Hoult como The Beast, incluso Jennifer Lawrence como Mystique, aunque no se sepa otra más que la de Soy Kathy. Pero muy sobre todo con Michael Fassbender. Su encarnación de Magneto es mi personaje favorito de toda la saga fílmica de los mutantes, porque, Dios mío, qué buen actor. Y ya que estamos con el cast, ¿por qué no hablar de los nuevos? No hay tanto que resaltar. Olivia Munn como Psylocke y Alexandra Shipp como Storm, pues súper sensuales, pero actualmente meh. Sophie Turner como Jean y Ty Sheridan de Cyclops, pues más meh. Ben Hardy como Angel, simplemente chafa, chafa, chafa. Aunque para hablar de chafas, ahí está Oscar Isaac como Apocalypse. Pienso que no fue del todo su culpa, simplemente no era el indicado, pero ni modo, ya profundizaremos en eso. Pero sí hay dos que se roban por completo el show, son Cody Schmidt-McPhee o como se diga, como Nightcrawler, simplemente un tipo encantador y muy azul. El otro es Evan Peters como Quicksilver, que en la película pasada nos había sabido a poco y... No, eso todavía no. X-Men Apocalypse se sitúa 10 años después de que Wolverine regresara en el tiempo y cambiara el pasado, creando así una nueva línea temporal en Days of Future Past. Y como veo que muchos se confunden aún con eso, pues lo explicaré de manera sencilla. Days of Future Past fue una manera inteligente de hacer un reboot con clase, sin recurrir a solo mandar al caño así porque sí todo lo ya hecho y volver a empezar. Se optó por usar la creación de una nueva línea temporal. O sea, poniéndolos nerd, se deja fuera del canon X-Men de la 1 a la 3, Wolverine Orígenes y The Wolverine, y las escenas del futuro post-apocalíptico de Days of Future Past, así que olvídense de todo eso. Lo que ocurre ahora no tiene nada que ver con lo relatado allí. El nuevo canon es X-Men First Class, las escenas ocurridas en los 70s en Days of Future Past, X-Men Apocalypse y Deadpool. Imagínense que es algo así como cuando Trunks regresa en el tiempo y mata a Freezer, creando así una nueva línea temporal, más o menos. O como cuando en Terminator, o como cuando en Volver al Futuro, sí, los viajes en el tiempo confunden mucho a la gente. Estamos entonces frente a la primera cinta de reboot, pero que aún así es parte de una trilogía. Teniendo eso en cuenta, no es raro que se aloquen y cambien lo que quieran. Edades de personajes, orden de acontecimientos, motivaciones y un largo etcétera. Bien, con eso en mente, no te quiero ir la cabeza tratando de descifrar cómo encaja lo visto en Wolverine Orígenes con X-Men Apocalypse. Simplemente es como si, gracias al cielo, Wolverine Orígenes nunca hubiera sucedido. ¿A qué iba con todo esto? No, ya me acordé. La trama de esta película va íntimamente ligada con la de First Class, cerrando ciclos, regresando personajes como Havok o Moira. Es una historia que se toma bien su tiempo, usando más de una hora de metraje en establecer la situación, y aún pasado ese punto no se lanza de lleno a la acción. Se sigue tomando su tiempo, aunque bueno, luego llega el clímax y se suelta el chongo bien descarado. Ese asunto de ritmo es algo que esta trilogía ha llevado muy bien. Pero si soy sincero, esta es la más baja de las tres, y no solo en narrativa, pero parece estar consciente de ello, incluso cuando Jean Grey comenta en la escena donde están debatiendo sobre Star Wars el regreso del Jedi. Al menos estamos de acuerdo en que la tercera siempre es la peor. Es una clara alusión a X-Men Last Stand, y por qué no, a la misma X-Men Apocalypse. Aclaremos algo, me gustó la película, me mantuvo entretenido. Las 2 horas y media se me fueron como agua, algo que no puedo decir de, por ejemplo, Avengers Age of Ultron. Y por momento incluso fue brillante,
Como por ejemplo esa escena cuando Xavier habla con Magneto telepáticamente. Y podemos ver al amo del magnetismo como una figura sombría con una luz naranja de atardecer detrás, justo cuando Apocalipsis se percata de lo que está sucediendo. Una escena cargada de simbolismos para quien está dispuesto a atender. O qué tal como Wolverine sin una sola palabra le agradece a Jean con la mirada por la ayuda. Lamentablemente ejemplos como estos no son tan abundantes como en Days of Future Past o en First Class, que está a rebosar de exquisito lenguaje cinematográfico. De hecho, el guión es algo frágil, de esos que cuando lo analizas encuentras fallos que te tiran la experiencia, pero que aún así se logra disfrutar. Lo que sí me encantó fue la batalla psíquica de Xavier y Apocalipsis, llevándose a cabo simultáneamente a tiempo que los X-Men peleaban con el villano en el plano físico, que culmina con la intervención de Jean y su uso de la Phoenix Force. Admito que si bien fue espectacular lo de llevar escenas a dos tiempos, es algo que ya se vio en Days of Future Past. Y ya puestos a mencionar escenas que se repiten... No, esa. Cuando me enteré que había una escena calcada de la vista en Future Past donde Quicksilver usa su super velocidad... Oh sí, esa magnífica escena con Time in a Bottle, pero con esteroides, espere lo peor, pero de algún modo se las han apañado y lo lograron. ¿Saben qué más noté? Así como en las dos anteriores se buscó emular el tipo de cine hecho en las décadas en las que se ubican, acá sentí un cuidado no solo por ese tipo de rodaje, sino por el tipo de poses usadas en los cómics. Así, los jinetes de Apocalipsis, en lugar de estar parados en una posición altanera pero natural, parecen estatuas estoicas en incómodas poses con las patas abiertas y la espada bien recta. Sí, así muy a la cómics de los 80s. Detalle que se ve medio ridículo, pero puesto en contexto es un gran guiño. Pero luego volteas a ver Apocalipsis y ni porte, ni presencia, ni nada. Don Podameron nos queda de ver. Como ya dije, aunque de todos modos no sé qué estaban pensando cuando lo eligieron. De hecho, creo que pudieron simplemente haber usado tomas más inteligentes para que se viera más grande e imponente. Porque el tipo como Apocalipsis no intimida ni tantito. Todo el tiempo parece nada más un loquito ahí predicándose sin coherencias. Salvo en la escena del duelo mental, donde se hace gigante y así, pues, de verdad que impresiona. Nomás le faltó el taladrito trabalón. Antes de dejar el tema, hablando de no impresionar, tengo raros sentimientos hacia la participación de Wolverine en esta película. Me encantó su casquito, más o menos parecido al de los cómics, y que lo hubieran tenido ahí todo salvaje, pero se veía medio ridículo con su bermuda perfectamente limpia y no sé, le faltó ferocidad. Noté una cierta disonancia con su actuación de hombre reducido y un animal. Y bueno, y solo por no dejar, Jennifer Lawrence es guapa y lo que tú quieras, pero es difícil tomarla en serio cuando se encuentra enfundada en su actitud de soy Katniss, ámenme porque soy badass. En fin, ahí la tenemos dando discursos pseudo épicos y siendo bien darks. ¿Soy darks? Según esto, ya es su última participación como Mystique, pero yo sinceramente no creo. لو انت معاها احسن لك تمشي ما دام لسه قادر تمشي بقول لك امشي Al final, ¿vale la pena pagar por ver X-Men Apocalypse? Pues sí. No le hagan caso a esos que dicen que el CGI está feo. Incluso si pueden verla en 3D, vale la pena. Solo por la batalla final y sobre todo por la escena de Quicksilver. Y sí, ahora sí, ahí les va. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree?
Ups, ¿qué? ¿Quién puso eso? ¿Qué? ¡Qué raro! Oigan, ¿quieren que ponga otra vez la escena completa y que YouTube lo vuelva a borrar? Yo creo que no. Pero ya en serio, mejor vean First Class. Y si quieren algo de este año, pues la Fox ya cumplió y con creces en febrero con Deadpool. De hecho, de lo que va del año, esa es la que más he disfrutado. Digo, no solo de superhéroes, en general. Let us go talk to the professor. McAvoy or Stewart, these timelines are so confusing. Oh, dead or alive, you're coming with me. You'll recover, Wayne. You always do. Una escena cargada de simbolismos para... You know nothing, little man.